De orden de varios diputados y diputadas presentan la siguiente moción, considerando uno, que hoy, 26 de julio, se cumplen 70 años del llamado asalto al cuartel Moncada en Cuba, comandado por Fidel Castro, cuya acción es el germen de una revolución que mantiene en opresión y la pobreza a los cubanos. Dos, que el pasado 11 de julio se cumplieron 2 años de las históricas protestas en las que miles de cubanos salieron a las calles exigiendo libertad y el fin de la dictadura, manifestación que fue reprimida con crueldad y violencia, con actitud fratricida por la dictadura castrista y que producto de esta demanda de libertades, derechos humanos y democracia aún siguen cientos de cubanos como presos políticos, lo cual, a la luz de la libertad de expresión y reunión que disfrutan las democracias, son actos merecedores del más alto y fuerte repudio. Tres, que la organización Human Rights Watch, en su informe mundial 2023, ha señalado cómo el gobierno de Cuba continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública. Asimismo, Prisoners Defenders, organización con sede en Madrid, señaló en su informe mensual de prisioneros políticos de julio de 2023 que con cierre de datos a fecha 30 de junio de 2023, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.047 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna ni defensa jurídica, en flagrante violación de la ley internacional que ampara el debido proceso y la defensa efectiva. Solo en los últimos 6 meses hemos confirmado y añadido a nuestra lista 113 nuevos prisioneros políticos. El informe de esta organización señala cómo los menores, los jóvenes, las mujeres y el colectivo LGTBI son algunos de los grupos más torturados en prisión, donde el 80% de los presos sufren al menos 5 tipos de tortura y no pocos hasta 15 tipologías de tortura. Que Costa Rica ha mostrado una tradición civilista y democrática que le exige levantar la voz en momentos en que se cometen atropellos a los derechos civiles, como los perpetrados una y otra vez por la dictadura de Cuba. Por tanto, la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica acuerda, uno, condenar enérgicamente la existencia de presos políticos en Cuba y hacer un llamado para la liberación de todos aquellos cubanos que se encuentren en las cárceles de ese país por motivos políticos, privados de su libertad por expresar sus opiniones contrarias al gobierno de ese país. Dos, manifestar nuestra solidaridad con la causa de la libertad en Cuba, señalando al mismo tiempo una franca y contundente condena a la dictadura en este país por la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales. Tres, exigir el retorno inmediato a la democracia en Cuba y la pronta celebración de elecciones libres bajo supervisión internacional sin injerencia del régimen di dictatorial. Cuatro, elevar una exhortativa al gobierno de la República de Costa Rica para que se pronuncie exigiendo la pronta liberación de los presos políticos y el retorno de a la democracia en Cuba. Cinco, la Asamblea Legislativa comunicará este acuerdo a los organismos regionales y hemisféricos a fin de solicitar el respaldo de la comunidad internacional a favor del pueblo cubano. Firman varios diputados y diputadas de la República. En discusión, la moción recientemente leída, suficientemente discutida, perdón, tiene la palabra el diputado don Eliezer Feinsa. Aquí se puede hablar 5 minutos. Si hay otro diputado o diputada que quisiera hacer uso de la palabra, debería manifestarlo desde ahora para poder distribuir el tiempo. De lo contrario, se le asigna el tiempo al diputado don Eli Feinsa. Muchas gracias, presidente. Reiterar que desde el Partido Liberal Progresista ejercemos y ejerceremos siempre la defensa de la libertad, de los derechos humanos en todas partes. No tenemos regímenes totalitarios favoritos. Los criticamos igual cuando son de izquierda que de derecha. Y hacemos este llamado para que en Cuba se pueda volver a un estado en el que los ciudadanos tengan los derechos que tenemos aquí los costarricenses, los derechos que están aprovechando los diputados del Frente Amplio, con todo su derecho y como liberales lo defendemos. El derecho de asociación, el derecho de reunión, la libertad de expresión para poder invitar en un día como hoy al embajador de Cuba a contar la historia oficial desde el régimen castrocomunista cubano. Imagino que hablarán de las maravillas de ese país. Los cubanos no tienen ninguna libertad, no tienen derechos de propiedad.
no tienen libertad de expresión, no tienen libertad de movimiento para moverse entre una ciudad y otra, necesitan pedir permiso, por lo menos aquellos que piensan diferente del gobierno. Salieron a las calles a pedir libertad y democracia y fueron reprimidos brutalmente. Y a mí me da vergüenza que en esta Asamblea Legislativa vayamos hoy a tener un foro donde básicamente se va a celebrar esa dictadura cubana. Los mismos que piden los derechos, con toda la razón, para los estudiantes universitarios, para los colegiales, para los maestros, para cualquier sindicato, el derecho de poder manifestarse en la calle, son los mismos que invitan aquí al embajador de Cuba, representante de uno de los regímenes más opresivos que conoce el mundo hoy en día, para que venga aquí a hablar de esa supuesta revolución, de esos logros, esos mitos y realidades de esa revolución. Insto a los compañeros y compañeras a votar favorablemente esta moción. Agradezco a todos los diputados que tuvieron a bien firmarla. No pude contar la cantidad de firmas, pero lleva una cantidad importante de firmas. Y solicito a los diputados que en este momento están afuera en el cafetín y en otros lugares que bajen, todavía les quedan un par de minutos, para poder estar presentes para esta votación. Es importante que los demócratas costarricenses nos manifestemos en favor de los cubanos, en favor de la libertad en Cuba, en favor del respeto a los derechos humanos básicos en Cuba, y que también repudiemos el hecho de traer a esta Asamblea Legislativa al embajador representante de esta dictadura que tanto daño le ha hecho, no solo al pueblo cubano, sino a toda América Latina y algunos países allá por África. Así que, compañeros, reiterar, con la libertad no se juega. La libertad de expresión, que nos da derecho de pararnos aquí a decir lo que opinamos. La libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de movimiento, los derechos de propiedad, elementos básicos de la sana convivencia en democracia, no existen en Cuba. Y por lo tanto, el régimen cubano merece el repudio de esta Asamblea Legislativa, la condena por mantener a 1.047 prisioneros políticos, el hecho de que solo en la primera mitad de este año se sumaron 113 prisioneros políticos a esa larga lista, que respeten a las mujeres de blanco, que respeten a los disidentes, que permitan el retorno de los millones de exiliados y que les den a los cubanos la libertad para escoger un gobierno democrático con elecciones libres sin la injerencia del régimen dictatorial bajo la supervisión de observadores internacionales. La libertad se respeta, la libertad se valora. Y desde esta Asamblea Legislativa y desde el Partido Liberal Progresista haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar esa libertad para todos los pueblos de América Latina y del mundo. Muchas gracias. Se han presentado dos mociones de revisión en el mismo sentido. La primera dice para que se revise de conformidad con el artículo 155 del reglamento la moción de orden recién conocida, firmada por seis diputados del Frente Amplio, y la segunda dice para que se revise la votación recaída sobre la moción de orden firmada por don Eli Feinsack y dos diputados más. Sí, con mucho gusto. Tiene la palabra la diputada Guillén Pérez Sofía por el orden. Señor presidente, a ver si entiendo de la lectura que está haciendo las revisiones. Está usted admitiendo las dos revisiones, pero las reglas de las últimas semanas habían sido que el que llegaba primero era el que revisaba. Ahora está cambiando el criterio conjuntando las revisiones nuevamente. ¿Ese va a ser el criterio a partir de ahora? No, no estoy haciendo eso, estoy informando nada más. Vamos a conocer la moción de revisión, la
presentada primero en tiempo. Ah, ok, el criterio se mantiene. Sí. Perfecto, gracias, señor presidente. Por el orden, el diputado don Eliezer Fence. Presidente, me permito cuestionar el hecho de que haya una moción presentada primero en tiempo. Al momento de presentar la moción de orden, quisimos presentar simultáneamente la moción de revisión, se nos dijo que no se podía recibir porque no se había votado la moción que se quiere revisar. Por lo tanto, al no existir acto jurídico, no se puede presentar la revisión. Por lo tanto, si no existe acto jurídico, tampoco existe un derecho de estar primero en la fila. Por lo tanto, cuando se presenta la moción y simultáneamente se presenta la moción de orden, esa debería de ser la moción que se recibe primero y en este caso debería de ser la moción que presentamos los diputados del Partido Liberal Progresista, presidente. Me parece que este criterio que se está utilizando está funcionando para que una persona vaya y se pare a hacer un fijo ahí y nos niegue al resto de los diputados la posibilidad de plantear mociones de revisión cuando nos interesa hacerlo de esa manera. De manera, presidente, que le solicito revisar esa decisión y recibir como primera la moción presentada por el Partido Liberal Progresista. Muchas gracias. Sí, me parece, diputados, que es un tema que en el fondo lo que se persigue es la revisión de la moción que recientemente se aprobó. Yo los voy a invitar a la jefa de fracción del Frente Amplio y a usted, diputado, si pueden venir a la mesa un segundo para conocer de esto. Entonces tiene la palabra la diputada Alfaro Molina Rocío por 3 minutos. Muchas gracias. Hemos firmado la revisión porque nos parece que aquí se ha aprobado y queremos dar oportunidad de reconsiderarlo, una moción injerencista, una moción que irrespeta la autodeterminación de los pueblos, en este caso del pueblo cumano, con una justificación que se fundamenta en información falsa sobre una buena parte de la historia de Cuba. Esto ha sido motivado fundamentalmente porque hoy mi despacho organizó un foro sobre mitos y realidades de la actualidad cubana. Sin saber y sin participar y sin exponerse a debatir, que era lo que se esperaría de los demócratas y de las personas amantes de la libertad, lo que se quiere hacer es censurar. Y a través de esa censura, una de las cosas recibidas fue precisamente una gran cantidad de amenazas de hacia mi despacho por esta situación. Así que se habla de la libertad, pero en el fondo hay un tufillo autoritario en este tipo de mociones. ¿Cómo obviar que Cuba ha tenido 61 años de bloqueo criminal y que mucho de lo que sucede en la isla pasa por esa realidad que solo sigue siendo votado a favor sistemáticamente por Estados Unidos y por el Estado de Israel? Esa es la realidad. La humanidad sabe que la vida de Cuba está marcada por el bloqueo y que es un acto criminal, es un acto ilegal y es un acto contra todo principio humanitario. Lo que francamente buscan este tipo de mociones, aparte de tratar de invisibilizar la realidad cubana, que a pesar del bloqueo tiene indicadores de salud y de educación y de muchas otras cosas, incluso de tú a tú con países del primer mundo, lo que buscan este tipo de mociones realmente es polarizar el ambiente en Costa Rica, es tratar de tomar al Frente Amplio como un polo, tratar de generar un ambiente de guerra fría para ver si algunas fuerzas políticas logran visibilizarse y logran desmimetizarse del gobierno de la República. Porque no es con acciones, no es con propuestas sobre la realidad nacional, sino tratando de crear esta supuesta aversión hacia el Frente Amplio que tratan de buscar algún protagonismo. Realmente hacer un llamado a reconsiderar y darle la posición que debe tener un parlamento respetuoso de la libertad y de la historia y de la autodeterminación de los pueblos
Eso es lo que nuestro Parlamento debería hacer y por eso pido la revisión de esta moción. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Ortega Gutiérrez Antonio por 2 minutos. Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros. Decir que efectivamente la lucha por los derechos humanos, por la democracia y por la libertad o las libertades no deberían de ser selectivas. Y es por eso que hace tiempo decimos que desde el Frente Amplio podemos hablar de, y nos interesa hablar de la situación geopolítica de los diferentes países, de lo que pasa en la frontera norte de México, de lo que pasa también en Cuba con un bloqueo y también con un autoritarismo que existe en el gobierno, porque si bien creo que la moción presentada en muchos aspectos no da a la realidad, lo cierto es que en otros aspectos sí aplica con respecto a lo que es protestar en Cuba. Pero también podemos hablar de lo que sucede en otros territorios, por ejemplo, la masacre que hace Israel en Palestina o la situación también en China. Curioso, compañeros y compañeras, hablando de democracia, es que China tiene muchas particularidades similares a las que tiene Cuba. Y yo no he visto que haya reproche en todos los diputados que una semana sí y otra semana también van a Cuba, a China, invitados por el gobierno de China. Ojalá pudieran hacer también esos señalamientos que en algunos casos aplica. Y créanme que desde el Frente Amplio no somos selectivos con respecto a los países, con la lucha por los derechos humanos. Y ojalá también, compañeros y compañeras, viendo esa moción, ojalá esos aires democráticos que veo en esa moción en contra de los autoritarismos, lo apliquemos también en Costa Rica, porque me sorprende ver las firmas de algunos diputados que no han dicho nada de lo que está pasando en este país en contra de la democracia. Gracias, diputado. Para hablar en contra, por 5 minutos, tiene la palabra primero el diputado Eli Feinsack por 3 minutos y después doña Katia Cambronero por 2 minutos. Tiene la palabra don Eli Feinsack por 3 minutos. Muchas gracias, presidente. Por supuesto, para solicitarles a los compañeros diputados y compañeras diputadas rechazar esta moción de revisión, no puedo dejar de observar lo chistosos que se vuelven los diputados del Frente Amplio cuando dicen que esto es para distraer la atención. Cuando dicen que no respetamos la autodeterminación de los pueblos, ¿en cuáles urnas se manifestó el pueblo cubano? ¿Con cuál libertad se manifestó el pueblo cubano para definir cuál es el régimen de gobierno que quieren tener? Resulta que es que queremos desviar la atención o queremos llamar la atención. Llamar la atención quieren ustedes invitando al embajador de Cuba hablar aquí de las maravillas de la Revolución Cubana, que hasta el compañero o camarada Antonio Ortega está reconociendo que en Cuba no hay derecho a manifestarse, en Cuba no hay derecho a protestar. Y entonces, diputados del Frente Amplio, ¿por qué es que no votaron? ¿Por qué es que no firmaron ustedes esta moción? ¿Por qué es que no votan para condenar al régimen cubano? Es que se les abren las costuras y se les ve lo que traen por dentro. Señores, señoras, un poquito más de coherencia, un poquito más de principios en el asunto. Si pedimos derechos para que los costarricenses podamos protestar en las calles, podamos manifestarnos libremente, si regañamos al presidente por hablar, por dirigirse de una manera inadecuada a los estudiantes universitarios llamándolos esbirros, bueno, ¿por qué no se atreven entonces a pedir lo mismo en Cuba? ¿Por qué no se atreven a pedir que los estudiantes puedan manifestarse aunque el presidente les diga esbirros? Y no estoy condonando las palabras del presidente de la República, por el contrario, lo que estoy es señalando las contradicciones del discurso que traen ustedes. Lo que estoy es señalando que con Daniel Ortega pueden hacer toda clase de contorsiones y decir que es un dictador y desconocerlo. Pero cuando se trata de la Santa Madre Cuba, ahí sí que no hay posibilidad de que el Frente Amplio realmente se manifieste como un partido democrático.
se le sale la vena del pasado comunista que dio inspiración a la creación del Frente Amplio. Porque a la Santa Madre Cuba, con el Santo Fidel y el Santo Asesino Che Guevara, a esa sí no se le puede llevar la contraria. A esa la celebramos en el día del inicio de la revolución. Los diputados del Frente Amplio la celebran. Así que, compañeros y compañeras de las demás fracciones, les solicito votar negativamente esta moción de revisión. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Cambronero Aguiluz Katia por 2 minutos. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo quiero, compañeros y compañeras, leerles un párrafo de una nota que nos envió, y aquí no estamos hablando de que esto fue fruto nada más de un pensamiento del Partido Liberal Progresista, que si hablamos de libertad, no podemos dar como ejemplo un país que va en contra de todas las libertades. Si estamos hablando de derechos humanos, si estamos hablando de progresismo, no podemos dar como ejemplo a Cuba, jamás. Hay que ser consistentes. Y les quiero leer un párrafo de la Asamblea de la Resistencia Cubana de don Orlando Gutiérrez, que es el presidente que nos envió una nota y dice lo siguiente, por favor escuchen, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la libre empresa tal como nosotros la conocemos, como se conoce en Costa Rica, son inexistentes para el pueblo cubano. No hay derechos para poder desarrollar ninguna de las áreas que ustedes trabajan en su legislatura, porque simplemente el Estado comunista es dueño de todo, desde el pensamiento, el hacer y decir, los campos, la educación, la sociedad en sus diferentes manifestaciones, son controlados y pensar diferente o protestar conlleva el presidio político, fusilamientos y asesinatos. Cuba ha tenido el presidio político más cruel, más largo y grande del continente hasta la fecha. Es larga la lista de asesinatos de lesa humanidad cometidos por el régimen cubano. Actualmente hay más de 1,000 presos políticos, entre ellos 137 mujeres y 39 menores de edad. Esto dice mucho de lo que es el gobierno cubano y el por qué desde esta Asamblea Legislativa y desde este país democrático tenemos que manifestarnos en contra de lo que hoy va a ocurrir en ese foro. Muchísimas gracias. ¿Cuántos? Con 39 diputados y diputadas presentes, les solicito a los señores y señoras, sugiere cerrar puertas. Vamos a iniciar el proceso de votación de la moción de revisión. Finalizar votación.
7 votos a favor, 33 en contra, rechazada. Abrir puertas. Y por el orden, don diputado Nicolás, don Francisco. Muchas gracias, presidente. En el evento que tuvimos el fin de semana en Guanacaste, esta Asamblea Legislativa contó con el apoyo de múltiples funcionarios legislativos, no solamente en materia administrativa, logística, sino también en seguridad. Lo normal es que nos acompañen funcionarios que nos apoyen en esas labores logísticas y de comunicación. No fue normal ver a los compañeros de la Asamblea Legislativa en el tema de seguridad, haciéndonos un perímetro y apoyándonos en esa materia. Lamentablemente, los tiempos que estamos viviendo, donde el odio es la base de comunicación y la disociación también, entonces resulta que tenemos que cubrir este Congreso con un cinturón de funcionarios. Concreto, presidente, en este sentido, mi agradecimiento de verdad a todas las y los funcionarios de seguridad, a doña Magali, a don Alan, a todos los compañeros que estuvieron con nosotros en Guanacaste, a usted, presidente, por el directorio también, que lo hizo muy bien. De mi parte no padezco de miedos, pero agradezco mucho cuando cooperan con la seguridad de este Congreso. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Nos tocaría pasar a los proyectos de reforma constitucional. Estaríamos viendo la tercera lectura y admisión del expediente 23.701, reforma al artículo 32 de la Constitución Política de la República de Costa Rica para permitir la extradición de nacionales. Continuando con la lista, no está presente la diputada Castro Mora, que estaba en uso de la palabra. Tampoco está presente la diputada Barquero, que continúa en el uso de la palabra. Tendría el uso de la palabra la diputada Vilda Salazar. Sería apenas por un tiempo muy corto, ya que se aproxima la fecha en que tenemos que la hora en que tenemos que levantar la sesión, pero tiene la palabra por un minuto. Diputado Acuña Soto, ¿usted desea hacer uso de la palabra por ese espacio? No, porque sigue. Ok, lo vamos a incluir en la lista, diputado. Y entonces, quedaría pendiente. Por el orden, el diputado Robles Barrantes Ariel. Señor presidente, como regalo de cumpleaños le voy a salvar del apuro. ¿Nos podría decir la lista de personas que están pendientes para por la palabra? Muchísimas gracias, señor presidente. Sería Priscila. Estaría la diputada Vilda Salazar, doña Priscila, y después don Jonathan Acuña agotó su tiempo, así es que ahí veríamos en la próxima sesión de reformas una lista actualizada. Al ser las 17 horas se levanta la sesión.